El agua. Una sustancia formada por la combinación de una parte de oxígeno y dos de hidrógeno. Inodora, insípida e incolora. Cubre la mayor parte de la superficie terrestre y en su comportamiento cíclico forma la lluvia, los ríos y los mares. Nuestra vida gira en torno al agua. Dependemos de ella completamente. La utilizamos en multitud de tareas diarias, pero quizás hoy en día no somos conscientes de todo su valor. Con un sencillo gesto la tenemos al alcance de nuestras manos, aparentemente de forma ilimitada. En Navarra no hemos sufrido grandes restricciones y estamos acostumbrados a disfrutarla sin problemas. Contamos con acuíferos y con ríos de calidad que nos garantizan el suministro día tras día. Para transportarla hasta los hogares, industrias y lugares de ocio, hemos modificado el cauce de los ríos, construido infraestructuras de captación y redes de suministro. Pero la hemos pedido prestada y tenemos que devolverla limpia. La tratamos en depuradoras vertiéndola de nuevo al cauce tan limpia como nos lo permite la tecnología disponible dentro de un coste razonable. Además se nos olvida que supone un gasto, pero no solo económico, sino de patrimonio natural, diversidad biológica y paisajística que cuestiona nuestro futuro con impactos que hacen perder al río su capacidad natural de regeneración y depuración. El agua necesita un control en todas sus fases, captación y abastecimiento, uso responsable y prevención integrada de la contaminación en el vertido. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro municipio? ¿Cómo gestionamos todos estos servicios? ¿Somos responsables en el uso del agua? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia y reducir la contaminación en las instalaciones comunes? El proyecto SUDO, atendiendo a los fines de la Directiva Marco del Agua, insta a reflexionar a nivel local sobre los gestos cotidianos del uso del agua a través de las ecoauditorías. Su estrategia de acción supone la revisión de los sistemas de gestión, suministro y consumo que puedan tener efectos sobre las masas de agua y su entorno. Evalúa detalladamente los usos del agua y a partir de ese diagnóstico elabora un plan de acción con medidas concretas de ahorro y reducción de impactos. Promueve la revisión de ordenanzas y la creación de protocolos y sistemas que permiten reducir consumos y mejorar así el mantenimiento. El proyecto, liderado por el CRANA, ha impulsado el ahorro y el uso eficiente del agua en los servicios públicos, contando con la participación de la ciudadanía, tanto de los agentes políticos como de los técnicos, empleados y usuarios de las instalaciones municipales. En el proyecto han participado 6 municipios navarros que han servido como experiencias de referencia. En total, se han auditado 67 instalaciones municipales. Nos parecía lo primordial es consumir lo mínimo o por lo menos sí que controlar el consumo y reducirlo al máximo. Y bueno, para eso este proyecto de SUDO nos ha venido como anillo al dedo. Ahora lo que falta es todas las actuaciones que se han contemplado en este proyecto, pues ir acometiéndolas poco a poco. En el 2011 ya tenemos presupuestado una serie de actuaciones y bueno, poco a poco incidir en ello y a ver si vamos mejorando el problema del agua en Vera. Ha supuesto una novedad para el propio ayuntamiento, que ha visto con satisfacción cómo se hacía un estudio de los consumos de agua en lugares públicos. Ha dado como resultado el excesivo consumo de agua en todos los edificios estudiados, excepto en el propio ayuntamiento, que es el local de la Plaza Mena. Se intentará mejorar y reducir los consumos de agua para situarlos en ratios normales para cada uno de los edificios planteados. Para hacer ese ratio, lógicamente, se han tenido en cuenta la utilización que tienen y el consumo de agua que se realiza.
Bueno, para el Ayuntamiento de Tafalla, que disponía de un largo historial sobre los consumos de los edificios, de más de 10 años, el estudio lo que ha venido a refrendar es un poco la necesidad de gestionar esos consumos a través de un control pues mensual y no esperar a que nos lleguen las facturas para controlar las fugas de agua, las averías, y por otro lado pues hemos detectado un despilfarro muy grande de agua en el polígono industrial, que es un tema pues a resolver con la mancomunidad y que va a suponer un ahorro para el ayuntamiento de más de 10.000 euros anuales. Lo que ha significado para Milagro esta ecoauditoría, este estudio, ha sido remover una idea que probablemente está muy arraigada o estaba muy arraigada entre las gentes de Milagro y de la Ribera. La idea de que el agua es un bien ilimitado, fácil de conseguir y que siempre se puede gastar más y más sin ningún tipo de coste. Esta ecoauditoría nos ha abierto los ojos y nos ha dicho que no, que el agua es un bien preciado, que hay que optimizar su gasto, hay que optimizar su cuidado y que por lo tanto es un bien vital. Esto nos ha servido a todos para poder poner en claro un poco qué era lo que las deficiencias que podíamos tener o las carencias que podía haber en nuestros edificios o nuestras instalaciones, y también sí que nos ha venido muy bien el estar participando con otros ayuntamientos para poner puntos en común sobre el tema del agua. Aquí lo que sí aconseja la auditoría, sobre todo en poner plantas de poco consumo de agua y aprovechar el agua que podamos tener de su suelo, otro tipo de aguas, que no ir a consumir de las redes. Y sobre todo en todos los sitios tener contadores para poder ver y luego los consumos y luego poder optimizar a la hora de plantear las soluciones. Estos municipios son un ejemplo de cómo conseguir un aumento notable de la eficiencia del uso del agua, ahorrando dinero y disminuyendo su consumo, sin por ello reducir la calidad de vida de la población. Los agentes implicados se han sensibilizado con la aplicación de este proyecto y han definido líneas de actuación que no implican necesariamente nuevos recursos económicos. Se han habilitado partidas presupuestarias que abren camino hacia un objetivo de gestión municipal del agua más sostenible. Esta gestión requiere de todos los sectores asumir compromisos responsables y voluntarios sobre el buen uso de este recurso vital.